Tú me miras y me llevas a otra dimensión. ¡Nicolás! ¡Cuidado! ¡Estás muerto! ¿Fueron ustedes? ¿Qué pasó, Smith? ¿Hay una parte del plan que no me habían contado? ¿O me hicieron ir a la iglesia para matarla? ¡Cálmese! Primero, porque Reina no está muerta. Y segundo, porque ese no era el plan. Aquí nadie le ocultó nada. Lo que sucedió fue realmente un accidente. Pues yo no sé si puedo seguir adelante con esta misión. No voy a aceptar debilidades. Borramos su identidad y su pasado en las redes. Cambiamos todo. Borramos cualquier huella que pudiera existir. Logramos matar a Nicolás Núñez, así que no voy a permitir que un amor le venga a hacer perder la cabeza. No se olvide que tenemos un objetivo. Víctor de Rosas. No es un juego. Usted es un agente preparado y ya sabe de qué se trata esto. Sí. Sí. Estamos hablando de tráfico de piedras preciosas y oro. Conexiones con el terrorismo. Jueces corruptos. Políticos involucrados en esto. Y es Víctor de Rosas el que nos va a llevar a ellos. Víctor de Rosas, el marido de Reina. Qué ironía. ¿No? A la vida le gusta dar estas sorpresas. Quiero que le quede muy claro que aunque Reina Ortiz se muera, usted tiene una misión que cumplir. Gracias por venir. ¿Eres tú? ¿O eres un fantasma? Soy yo, Estefanía. Solo que ya no soy Nicolás Núñez. Ahora soy Javier Bolívar. ¿Cómo está Reina? Está muy mal, está muy grave. Sigue en coma. ¿Qué te dicen los doctores? No nos dan muchas esperanzas. ¿Quién sabe si algún día vuelva a despertar?
Hola, doctor, ¿cómo está? Otro día más que vengo a verte y no despiertas. Vivo convencido de que no me has olvidado, de que por algún motivo no recuerdas cuán grande es nuestro amor. No importa el tiempo que pase, mientras pueda recuperarte, yo esperaré por ti, yo esperaré. Está en la capilla de la Buenaventura. Se llama Reina. La vida me puso en el lugar menos indicado. Una mala jugada, ya no te siento a mi lado. Sé que estar abrazado a ti sería lo correcto, pero el destino me puso en el sitio equivocado. Tengo una carta en mi mano mientras solo pienso en ti. Mi alma en el suelo, pero mi cuerpo está aquí con la seguridad de que en medio de tu confusión tu mirada no miente. Sé que en realidad piensa. Así que tú eres Reina. La costurera, la que cosió mi vestido. Anteojito. Sí, señora Estefanía, ¿cómo está? Mira, lo siento mucho, pero vengo a decirte que Nicolás Núñez, tu novio, no va a venir porque se murió. Nicolás no puede estar muerto, no. Vaya, vaya, vaya. Vaya, hasta que te despertaste. Ahora, a ti te encanta ser el centro de atención, ¿verdad? Qué bárbara. O sea que no solamente pensabas casarte en secreto, ¿ah? ¿Eh? Sino que además armaste todo este escándalo, Cinderella. Qué mal gusto. Ay, mira, ya, ten. Te traje algo de ropa para que te cambies. ¿Por qué me tratan así? ¿Yo qué les hice? Y encima se pregunta. O sea, ¿tú qué pensabas? ¿Casarte sin que nos diéramos cuenta que somos basura? ¿Quién sabe de quién habrá quedado embarazada esta Cinderella? ¿Qué? ¿Embarazada? Nunca sabrás por qué le mentí a Reina. Hay momentos que parten tu historia en dos. Y tú, eres como un rayo que va a partir mi vida. En un antes y un después. Si sobrevives a esto, la mujer para ti soy yo.
¿Cómo que no está muerto? No fui claro contigo. No pedí a los mejores hombres. Y tú me vienes a decir que ese cerdo sigue vivo. Lo quiero muerto, como lo está mi hija. Efectivamente, señor. Ese hombre no está muerto. Pero de que le espera el infierno, no tenga la menor duda. Más te vale, Isidro. Más te vale. Lo quiero lamentándose por haber sobrevivido. Señor, si usted gusta una fotografía, yo puedo pedirle a los muchachos. A mí no me interesa su cara, no me interesa saber cómo es. Quiero saber que está muerto. Señor, para su información, ese infeliz se iba a casar hoy. Se iba a casar. Tal vez mi hija se enteró y no pudo soportarlo. ¿Con quién iba a casarse? Bueno, señor, hemos estado detrás de los pasos de la que era su novia. Por cualquier cosa que usted quiera. ¿Cómo se llama? Se llama Reina, señor. Reina Ortiz. Reina Ortiz. Por favor, señor. Necesito hablar con Estefanía. Ella me dijo que mataron a mi novio y yo todavía no puedo creer que esté... ¿Muerto? Sí, anoche hubo una balacera, mataron a un muchacho. Una cosa de drogas, un ajuste de cuentas. No, es imposible, ningún ajuste de cuentas. No, mi novio es una persona decente. Él es honesto. Por favor, necesito hablar con Estefanía. Necesito que me explique qué pasó, porque... Sí, es cierto que está muerto yo. Necesito verlo, necesito ver su cuerpo. Me tengo que despedir de él. ¿Todavía está aquí? Soy inocente. Me quisieron matar. Oficial. Te acusan por tráfico de drogas, por la mercancía que tenías en el coche. No tengo nada que ver con drogas. Es una trampa, señora. ¿Y Reina? ¿Dónde está Reina? Tienes que ser fuerte. Ella nunca fue a la iglesia. Tuve que ir a buscarla a su casa. Ella me dijo que se había arrepentido de casarse contigo. No te ama. Ni siquiera quiso venir a verte. Ella no quiere saber nada de ti. Ayúdame, Dios mío. Se murió el amor de mi vida. No me pude despedir, no. No le pude dar el último beso. No le pude decir que iba a ser papá. Y no sé. No sé qué hacer. Porque no sé dónde está su cuerpo. No sé nada de él. No conozco a su familia. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a vivir sin él? Es ella, señor. Esa es la mujer que se iba a casar con el hombre por el que se suicidó su hija. ¿Se encuentra bien? No. No. Perdí a mi amor. Acabo de perder a mi hija. Sé lo que siente. Es un dolor insoportable. Lo siento mucho. También yo. Que Dios nos ampare a los dos. La acompaño. Gracias. No, está bien. Quiero saber todo de esa mujer, su pasado, su presente. De su futuro me voy a encargar yo.
No quiero sedantes. Me quiero calmar. Quiero entender. Mi novia no se pudo arrepentir de casarse conmigo. Yo sé que ella me quiere. Usted me puede hacer un favor enorme. Así que esta tarada nos quería abandonar. ¿Y quién se imagina que nos iba a mantener? Y encima se lo tenía todo tan calladito, ¿eh? She is so mean. Aparte embarazada, ¿tú crees? Yo no podría vivir con la chilladera de un niño, no podría. Tranqui, darling, tranqui. Que con este tecito vamos a desaparecer a ese bebito. Ay, está bruta, olvidó el celular. Ve, rapidito, contesta, a ver quién es. Reina, ¿eres tú? No, una amiga. Necesito hablar urgentemente con ella. Soy su novio. Hoy nos íbamos a casar. Estoy en el hospital herido. Ay, pobrecito. Pues se nota que no conoces muy bien a Reina, porque Reina no es de las que se casa. No. Reina es de las que usa a los hombres un rato, se divierte, ¿verdad? Y luego los rumba. You are good. Ese era el supuesto novio de Reina. No se murió. Lo que él no sabe es que no le va a ser muy fácil encontrarla. Ay, chiquilla. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Tecito. Mira, te preparé un tecito. Siéntate. Ay, Reina, mira cómo estás. Siéntate. Mira, tómate este tecito para tranquilizarte, chiquita. Lázaro es la abuela. Se nos va. Quiere vernos. Quiere despedirse de nosotros. Tenemos que viajar a New York. Y yo no he podido encontrar a Reina para avisarle. Ay, no. Pobre abuela, tenemos que viajar urgente. Ay, ¿a poco tanto la querían? Ella es como nuestra mamá. Nos sacó adelante cuando quedamos huérfanos. Nos habían separado. Yo me criaba en México y con en Colombia. Y ella nos volvió a reunir. Gracias a ella, crecimos juntos como hermanos. Qué tierno. Yo voy a llorar a mi cuarto un rato, ¿eh? Tenemos que viajar ya a New York. Yo no me perdonaría no llegar a tiempo. Sí, tienes razón. Hay que avisar a la reina. Yo ya lo intenté, pero no he podido conseguirla. Y la verdad es que hoy es el día más feliz de su vida. Luego le avisamos. Tranquila, Ever. Lo que más quiero en este mundo es cuidar de mi bebé. Es lo único que me queda de Nicolás, de mi gran amor. Reina,
Reina, por lo que más quiera, recapacita. Ven a verlo. Él no hace otra cosa que preguntar por ti. Mira, escucha la voz de una pobre viuda, de una mujer que está sufriendo porque perdió a su marido. Tú tienes un hombre que te ama. Un hombre que está luchando por su vida. Ven. Huele. Cuelga ya. Habla con ella. Cuelgue. Soy yo el que no quiere saber ahora nada de Reina. Esa mujer no existe más para mí. Lo único que quiero es salir de aquí. Libre.